Este es el bloque de viviendas donde se ha producido el suceso que ha ensombrecido una jornada ya lúgubre en Ávila. Desde una de estas ventanas se precipitaba una mujer al patio de luces a primera hora de la mañana. Junto al cadáver se ha encontrado una carta, por lo que todo apunta a un posible suicidio, pero ahora se encuentra bajo investigación judicial. Samuel Sanovilla. Lo que en un primer momento apuntaba a un posible suicidio ha desembocado en una doble tragedia. Cuando las autoridades han accedido al piso de la mujer que se había precipitado por la ventana y han encontrado el cuerpo sin vida de su padre con evidentes signos de violencia. Buenas tardes. En este lunes 14 de diciembre, la tragedia también inunda la provincia. Este sábado, una mujer desaparecida tras caer al río Corneja en las inmediaciones del molino del tío Alberto. Pero hay malas noticias. Ana Agustín. En torno a las 11:30 de la mañana de este lunes ha sido hallado el cuerpo sin vida de una persona que pudiera corresponder a la mujer de 66 años a la que se busca desde el pasado sábado por la tarde cuando se precipitaba al río Corneja. Ahora solo queda identificar el cadáver. Y también les contamos que la Audiencia Provincial ha revocado la sentencia del juzgado de lo penal e impone finalmente una pena de 3 años de prisión a la conductora del vehículo en el que viajaban 3 temporeras de Las Fresas, que recordarán, fallecían en accidente de tráfico en julio de 2016. Con ello, atiende la petición del fiscal. Y al margen de este asunto, seguimos muy pendientes de la situación sanitaria. La semana se cierra con 2 fallecidos por COVID en el complejo asistencial de Ávila, la mejor en lo que a decesos se refiere de esta segunda ola. La Junta notifica hoy 3 nuevos positivos de coronavirus y la tasa de incidencia acumulada sigue siendo la más baja de la comunidad. Y en torno a la gestión sanitaria, nueva encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. A lo largo de esta semana iremos ofreciéndoles los resultados de este sondeo que se ha realizado entre el 2 y el 9 de diciembre con preguntas a más de 3.000 castellanos y leoneses. Luego vemos los resultados. En tiempo de deportes les contaremos la victoria de Ávila Sala, además de centrarnos en la tercera división del fútbol y también hablar de baloncesto. El Real Ávila consigue la victoria ante La Granja, pero el equipo de Jimeno muestra de nuevo 2 versiones muy diferentes en un mismo choque. Por su parte, tanto el Colegio Diocesano Sucap como la Cebrereña se trajeron 1 punto de sus viajes a Burgos. Y los que volvieron a perder han sido los de Ávila Auténtica El Boulevard. Lo hacían ante Filipenses de Palencia por 55-64. Mala noticia, como también lo es la lesión de uno de los efectivos de José Antonio Sánchez. Luego escuchamos al técnico. Es la imagen de esta jornada de lunes 14 de diciembre. Cielo cubierto y precipitaciones en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 6 grados. En la provincia, 5 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con la última hora de esta crisis sanitaria. La semana se cierra con 2 fallecidos por COVID en el complejo asistencial de Ávila, la mejor en lo que a decesos se refiere de esta segunda ola. El último se producía este sábado. La Junta notifica hoy 3 nuevos positivos de coronavirus y ayer 2, el menor número de contagios registrado desde agosto. En este momento hay 15 brotes activos, uno menos que ayer, con 99 casos vinculados, que son 8 menos. La tasa de incidencia acumulada es de 107 por cada 100.000 habitantes y sigue siendo la más baja de Castilla y León. Mientras, hay 37 personas ingresadas en el complejo asistencial de Ávila, 2 más que ayer por COVID, 34 de las cuales están en planta y 3 en la UCI. Y con esa tasa de incidencia acumulada, ya el sábado Ávila pasaba a nivel 3 de alerta sanitaria. Este avance en la desescalada ha supuesto una pequeña relajación en las restricciones en nuestra provincia, un ligero aumento en los aforos de los locales de restauración y hostelería, así como de eventos deportivos y culturales. Por el contrario, se mantiene el de tiendas, centros comerciales y terrazas.
Una medida fruto de los buenos datos en los indicadores de alerta que monitorizan Ávila, pero que ha pillado por sorpresa a muchos abulenses. No me he enterado. ¿No te has enterado de que se podían aumentar los aforos hoy? Ay, no me he enterado. No, en nada, la verdad. No, porque los bares no están casi ninguno abierto. A nosotros no creo que nos influya mucho, porque nosotros el aforo tenemos el mismo. Que hoy hace un día un poco más agradable que ayer, que el día de ayer fue un poco lluvioso y con mucho viento, y hoy pues mucho mejor. Todo eso ayuda. Se lo contábamos en titulares. Nuevo barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Las encuestas se han realizado en los primeros días del mes de diciembre a más de 3.300 castellanos y leoneses. Durante esta semana les ofreceremos los resultados. Y hoy partimos con el modo en que los ciudadanos ven la gestión de SACIL en esta crisis sanitaria. La mayoría de los castellanos y leoneses valora positivamente la actuación del SACIL durante esta crisis sanitaria. Es otro de los resultados que nos deja ese barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Más de la mitad, el 57%, tiene una valoración positiva. En ese porcentaje se encuentran los que lo valoran bien, un 48%, y los que lo valoran muy bien, un 9%. Por el contrario, más del 22% tiene opiniones negativas, un 16% lo valora mal y cerca del 7% muy mal. Si bajamos al detalle, todas las provincias menos Soria opinan mayoritariamente de forma positiva. Las mejores opiniones se registran en Segovia, Valladolid, Ávila y Palencia, por encima del 60%. Salvo en Soria, son mayoría las opiniones positivas en las provincias. La encuesta se realiza a principios de mes, en pleno puente de la Constitución. La incidencia estaba bajando, aunque había repunte de contagios en algunas provincias. Con esta situación, la gran mayoría de los castellanos y leoneses, el 85%, se muestra muy o bastante preocupado. Únicamente el 14% declara estar poco o nada preocupado. Cuando se plantearon estas preguntas, la situación en los hospitales era delicada todavía, con muchos pacientes graves en las UCIs. Preguntamos si creen que su vida corre peligro si se contagia y apenas hay diferencia entre quienes sí temen morir y quienes no. La percepción de riesgo vital se incrementa claramente con la edad. Entre los menores de 30 es mucho menor. Únicamente el 11% de los castellanos y leoneses afirma haber tenido síntomas de COVID. De todos ellos, la mitad fueron atendidos en atención primaria. Y con la pandemia, muchos ciudadanos han tenido la necesidad de ser atendidos por otras enfermedades. Ha sido el 31%, 3 de cada 10. Ellos han puntuado esa atención. La media está en el notable, por encima de 7. Los más mayores puntúan más alto, con un 8. Salamanca y León han sido las provincias en las que más personas han necesitado ver a su médico. Saben que muchos tienen la esperanza puesta en la vacuna, pues también por ella ha preguntado ese barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. La pregunta es, ¿usted se vacunaría? ¿Cuándo lo haría? De inmediato. Veamos qué responden los castellanos y leoneses. Casi la mitad de los castellanos y leoneses prefiere esperar un poco para vacunarse. Castilla y León Televisión ha preguntado a los ciudadanos de la comunidad sobre la confianza que tienen puesta en la vacuna, en un barómetro realizado por Sigma 2. A la pregunta ¿cuándo se vacunarían?, el 45,9% se muestran precavidos y afirman que cuando la vacuna esté disponible esperarán un poco. Un 38% se vacunarán enseguida y únicamente el 11% no tiene intención de vacunarse. Si dividimos los resultados por edades, la intención de esperar se acentúa entre los 30 a los 44 años, con un 51%. Los dispuestos a vacunarse cuanto antes son más en el grupo de mayores de 65 años. Por sexos, las mujeres son más cautelosas que los hombres. Un 52% esperará un poco, frente al 44% de los hombres, que lo hará en cuanto esté la vacuna. En las provincias de Soria y Valladolid encontramos una mayoría de ciudadanos que se vacunará lo antes posible. Este barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión se realizó entre el 2 y el 9 de diciembre. La empresa demoscópica de referencia en España ha entrevistado a 3.300 castellanos y leoneses mayores de edad. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. Bajo investigación judicial, un presunto caso de homicidio que se relaciona con un posible suicidio en el barrio de La Toledana. Tiene los detalles Samuel Senovilla.
El suceso ha tenido lugar después de las 9:30 de la mañana en un piso de la calle Burgondo en el barrio de La Toledana. Una mujer de unos 30 años se ha precipitado desde la ventana de su piso al patio de luces, lo que se ha valorado en un primer momento como un suicidio. Una vez han entrado las autoridades en la casa familiar, han hallado el cuerpo sin vida del padre de la misma con evidentes signos de violencia, por lo que todo apunta a un presunto homicidio. Junto al cadáver de la mujer se ha encontrado una carta y por el momento este caso se encuentra bajo investigación judicial. Y también la tragedia llega hasta la provincia. Tenemos última hora de la mujer desaparecida el pasado sábado al caerse al río Corneja en las inmediaciones del molino del tío Alberto, cerca de Villafranca de la Sierra. Esta mañana ha sido hallado el cadáver, un cuerpo que todo hace indicar podría ser el de esta mujer. Nos lo cuenta Ana Agustín. En torno a las 11:30 de la mañana de este lunes ha sido hallado por miembros del equipo de rescate el cuerpo sin vida de una persona que pudiera corresponder con la mujer de 66 años que el pasado sábado por la tarde se precipitaba al río Corneja en este punto en el que nos encontramos. El cadáver ha sido hallado a apenas 500 metros aguas abajo. Desde el sábado por la tarde han participado en las tareas de búsqueda y rescate más de un centenar de efectivos, además de vecinos del pueblo y, por supuesto, familiares de esta mujer residente en Alcalá de Henares. Ahora solamente queda identificar el cuerpo sin vida hallado para comprobar que se trata de esta persona. El sábado por la tarde vinieron los medios propios de aquí, de la comarca de Ávila, con un total de unos 12 efectivos. Y a partir del domingo y lunes han venido apoyos del CREIM de Madrid, del helicóptero también de Torrejón, del Servicio Aéreo de Torrejón de Ardoz. Luego ha venido el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, también de Valdemoro. El río está bastante virulento y es un sitio bastante inaccesible. Y eso nos ha dificultado mucho el poder localizar a la persona. Pero tenemos más noticias que nos llegan de la provincia, más fallecimientos, porque el 112 ha recogido hace escasos minutos una muerte en las carreteras. Han localizado fallecido en la CL-505 un varón de 67 años, a quien la Guardia Civil buscaba desde esta mañana en Tornadizos, Ávila. Ha fallecido, como decimos, en un accidente vial. Cambiamos ahora de asunto y hablamos de otro accidente mortal, aunque este tuvo lugar en julio de 2016. Nos vamos hasta la Audiencia Provincial. Está revocado la sentencia emitida por el juzgado de lo penal el pasado 13 de febrero contra la conductora de un todoterreno en el que viajaban 9 temporeras de La Fresa. El accidente mortal ocurrido en julio de 2016 se saldó, recordarán, con 3 personas fallecidas. El juez de lo penal había condenado a 2 años de prisión a la conductora de este vehículo por homicidio por imprudencia grave. Sin embargo, había rebajado la pena solicitada por la Fiscalía en un principio, alegando que había existido reparación del daño y dilaciones indebidas. Ahora, la Audiencia Provincial da la razón al fiscal y considera que no concurren esas circunstancias. Por ello, impone a la conductora del automóvil la pena de 3 años de prisión y 5 de inhabilitación para conducir. Cambiamos ahora de asunto, nos vamos hasta las instituciones, en primer lugar hasta la Diputación, porque los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes el próximo año contarán con asistencia jurídica gratuita. Se ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno Provincial. En la Junta de Gobierno se ha dado el visto bueno al borrador del convenio entre el Colegio de Abogados de Ávila y la institución provincial para que los municipios de menos de 1.000 habitantes puedan contar con asistencia jurídica gratuita el próximo año. Habrá unos parámetros concretos. Un poco a modo de prueba, hasta 20 asistencias jurídicas, que es el cálculo que se ha hecho desde el propio Colegio de Abogados, que son las que más o menos municipios de menos de 1.000 habitantes suelen tener, por un importe total de 14.520 euros IVA incluido. Por otro lado, 51 ayuntamientos recibirán una ayuda de 2.400 euros para la reparación de caminos agrarios y en el área de asuntos europeos se ha aprobado un proyecto de emprendimiento para jóvenes de entre 16 y 30 años empadronados en municipios de menos de 5.000 habitantes con una inversión total de 78.000 euros. En este caso, los cursos van encaminados en diferentes comarcas de la provincia de Ávila. En el caso de la comarca de Piedrahíta Barco será atención a mayores, en el caso de Alberche Pinares, turismo, en el caso de la comarca de la Muralla, medio natural,
y en el caso de la comarca del Valle del Tietar, agroalimentación. Y también luz verde a casi 185.000 euros dentro del Plan Especial de Empleo para Zonas Deprimidas de nuestra provincia, del que se beneficiarán 38 municipios, fomentando así la contratación. Por último, se ha dado cuenta de varios requerimientos a diferentes mancomunidades, propietarias de diversas presas, en cuanto a la cantidad que tendrán que aportar hasta 2023 para contar con las pertinentes normas de explotación, plan de emergencias y nombramiento del director de presa. La Diputación no cierra las puertas a llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento en torno al convenio del servicio de bomberos, aunque de momento no hay fecha para retomar las negociaciones. Desde dicha institución defienden la última oferta que pusieron sobre la mesa. Recordamos que ofrecían aumentar en 50.000 euros anuales durante 4 años la aportación provincial al convenio, hasta llegar a 600.000 euros en 2024. Además, la Diputación también ofrecía la compra de un camión por valor de 400.000 euros. Esa oferta que el presidente de Diputación hace junto con el diputado del área de Consorcios y Protección contra Incendios, José Luis Noval, pues parece que es una oferta bastante coherente y al alza. Esperamos que sí que haya entendimiento y que ojalá que finalmente podamos decir, independientemente de que ya sea notificado, que el contrato termina el 31 de diciembre, pero es una pauta habitual, debe ser así, comunicarlo con antelación, más allá de las negociaciones y que se pueda llegar a un nuevo acuerdo. Más temas que afectan a la Diputación, que inicia una nueva ronda de desinfecciones en los centros de salud de la capital. En este caso, desde hoy y hasta el 18 de diciembre, va a realizar limpieza en los centros de Ávila Sureste, Ávila Rural, Ávila Norte, Estación y PAC Urbano Ávila, todos ellos ubicados en nuestra ciudad. Pues seguimos aquí en nuestra ciudad porque esta mañana de modo telemático se ha reunido la Mesa de Turismo para seguir avanzando en el nuevo plan estratégico con vigencia 2021-2023. Durante la reunión mantenida por los integrantes que conforman la Mesa de Turismo, se ha elaborado un documento que recoge las propuestas realizadas para la creación de un plan estratégico que tendrá una vigencia de 3 años. En la reunión se ha analizado el borrador del plan estratégico y también la actual situación del sector derivada de los efectos de la pandemia por COVID-19. Además, se busca que este plan estratégico tenga en cuenta otros aspectos, como la posición geográfica de la ciudad y su cercanía a grandes núcleos de población. Igualmente, se tiene en cuenta a quién va dirigida la estrategia, en el marco de una ciudad integradora y accesible, y que trabaja en la sostenibilidad ambiental. Un documento que también recoge la oferta de alojamientos, el grado de accesibilidad o el servicio de guías turísticos, entre otros. Pues también desde el Ayuntamiento abrimos ahora la crónica política. El Partido Popular califica como sangría la situación de desempleo en la ciudad. Su concejal Mario Ayuso dice que Ávila no puede esperar más a tener un plan de empleo municipal, ya que es la octava capital de provincia de España donde más ha subido el paro, con 128 personas más en el mes de noviembre. Y mientras el PSOE y el sindicato UGT han mantenido un encuentro para valorar los recientemente aprobados presupuestos generales del Estado, Jesús Caro se ha reunido con los responsables del sindicato para subrayar el fuerte componente social de las cuentas. El secretario provincial de los socialistas abulenses defiende también la sensibilidad que en sus palabras está teniendo el Gobierno de España con la actual situación. Ni con el divorcio, ni con la ley del aborto, ni con el mal familiar. Mientras, los procuradores del Partido Socialista se refieren a la sanidad. Tras confirmarse la prórroga de los convenios en materia de atención sanitaria entre Castilla y León y Castilla-La Mancha, Miguel Hernández y Soraya Blázquez creen que este servicio en el Valle del Tietar no puede limitarse a un protocolo de colaboración. Reclaman inversiones a la Junta para que los vecinos de estas zonas tengan los mismos servicios que el resto. Pues seguimos en las Cortes de Castilla y León porque hoy se han dado a conocer las partidas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para el ejercicio 2021. Unas cuentas que la Procuradora de Ciudadanos y portavoz en esta comisión, Inmaculada Gómez, ha calificado de prudentes, capaces de impulsar al sector y con la mirada en el futuro. La Procuradora abulense ha señalado que este presupuesto responde a los dos grandes retos que amenazan el sector, la despoblación y el cambio climático. Abrimos un apartado cultural y con ello la segunda parte de este tiempo de noticias. Lo hacemos en primer lugar desde la capital.
El órgano y la figura de Santa Teresa centrarán los tres conciertos programados por el Ayuntamiento de Ávila para el mes de diciembre. El tercer Festival Internacional de Órgano Ciudad de Ávila, que comenzó en octubre, se cerrará los días 18 y 29 de este mes con los conciertos de Pablo Márquez y Felipe Erísimo, respectivamente. Ambos tendrán lugar en la Iglesia de la Santa a las 8:30 de la tarde con entrada gratuita. La figura de la Santa y el 50 aniversario de su doctorado protagonizarán el otro concierto programado para este mes. Con este motivo, el pasado mes de octubre y en colaboración con la Asociación Musical Terpsícore, celebramos el primero de dos conciertos en homenaje a la mística abulense. El segundo tendrá lugar el próximo sábado, 19 de diciembre, a las 7 de la tarde en el Auditorio Municipal San Francisco. La serie menor de la institución Gran Duque de Alba cuenta con dos nuevos libros centrados en esta ocasión en Mombeltrán. En concreto se trata de los volúmenes titulados El Hospital de San Andrés de Gonzalo y María Martín y La Iglesia de San Juan Bautista de Yolanda García. Se han editado 500 ejemplares de cada uno de ellos. El libro lo que hace es estudiar cómo se produce esa fundación. ¿Cómo se produce la dotación económica y cuál es esa dotación económica que va a acabar teniendo gran cantidad de fincas en Mombeltrán? La iglesia, en el último tercio del siglo XV, adquiere la fisonomía básica que vemos hoy y se proyectó un claustro, lo cual es raro si pensamos en las iglesias parroquiales de los pueblos que podemos ver hoy en día. Y hablando de investigadores, mientras trabajaba de camarero, vio cómo sus solicitudes de beca aquí en España eran rechazadas una tras otra. Ahora, nuestro siguiente protagonista ha sido, en este caso, también protagonista de la revista Science, gracias a su investigación en la Universidad de Princeton. Nos vamos a Candeleda y les presentamos a Ciro Cabal. Ciro Cabal ejemplifica un grave problema de nuestro país, la fuga de cerebros. Me fui a Estados Unidos, a Princeton, hace 4 años, a hacer mi doctorado, porque aquí ya no podía solicitar más ayudas, contratos predoctorales, porque se me acabó el plazo transcurridos los 5 años desde que acabas la carrera. Y allí, en una de las universidades más prestigiosas del mundo, ha logrado que su investigación sobre las raíces de las plantas sea portada en una de las revistas más relevantes del mundo científico, Science. A los evidentes problemas de financiación en la investigación, Ciro suma otro. En muchas universidades o departamentos, pues hay una burocracia muy grande y hay muchas veces, pues eso, enchufismo, gente que consigue una plaza y luego tiene ya una plaza fija y pues tal vez no trabaja tanto. Este madrileño nos atiende desde Candeleda, al sur de la provincia de Ávila, donde desde niño ha pasado los veranos y fines de semana con su familia. En gran parte mi amor por la naturaleza se ha cultivado aquí, porque yo soy de Madrid y he nacido allí, pero claro, aquí pues este es uno de los lugares más fantásticos a nivel de naturaleza que yo conozco. Ciro, como tantos otros, solo desea volver a España, a sus raíces, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Es momento ya para el deporte. Victoria del Real Ávila ante la Granja del Adolfo Suárez y mientras empates de los otros dos equipos del grupo octavo de tercera en su visita a Burgos. Minutos iniciales de tanteo en el partido que enfrentaba el Real Ávila con la Granja en el Adolfo Suárez. Pero en la primera jugada de peligro Calderón ponía el 1-0. El ecuatoriano cazaba un balón tras rechace en el área. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado y nada, contento por el gol también y arriba, lo más alto con el equipo. Se sucedían las ocasiones para el Real Ávila y cuando el ritmo del encuentro había bajado, sería el propio Calderón el que propiciaría el 2-0, gol en propia de Enrique Llorente al borde del descanso. Siendo sólidos, no dejando hacer al rival, generando fútbol, llegando al área, metiendo goles. Y en el segundo tiempo, bueno, parecía que podía ser de la misma manera, pero en el descanso hemos hecho mucho hincapié en que no se viniera el equipo abajo, como otras veces.
Y sin embargo, bueno, pues evidentemente también el rival aprieta, se tira más arriba, te aprieta más alto. Le vino bien la charla en el descanso a los granjeños y los dos cambios al inicio de la segunda parte. Hasta tres maderas contabilizaría el equipo segoviano, que tuvo en sus botas poner salsa al encuentro. No sería así finalmente y el partido se cerraba con un 2-0 para los encarnados. No hemos sido capaces de meter ese gol que nos hubiera metido en el partido. Creo que en la segunda parte se ha visto un poco la granja que hemos sido este año en algunos momentos. En la primera no hemos estado como pensábamos. Por su parte, la Cultural y Deportiva Cebrereña y el Colegios Diocesanos empatarían sin goles en sus visitas a Burgos. Los verdiblancos en San Amaro ante el Bupolsa y los colegiales contra el Burgos Promesas. Y Ávila Sala ha conseguido la segunda victoria de la temporada. Lo hacía ante Consuegra por 3-1 con goles de Irene Almendro y Marta Delgado en dos ocasiones. De esta manera, las de Mercedes Gómez despiden 2020 con dos triunfos consecutivos y se sitúan séptimas en la clasificación de su grupo de Segunda División Nacional de Fútbol Sala. Y sin embargo, derrota de Ávila Auténtica en el CUM Carlos Sastre. Comenzaba mal el partido entre el Ávila Auténtica, el Boulevard y el Inmapa Filipenses para los verderones. Primera jugada y Morchón se lesionaba. Aún así, el primer cuarto se cerraba 18-13 para los locales. Segundo cuarto, inclusive, pues hemos estado jugando bien, cortos en eficacia y tal, pero bueno, en defensa bien, corriendo y llevando la iniciativa del partido porque tampoco dejábamos anotar a ellos. Pero en el segundo cuarto el equipo palentino daría la vuelta al marcador, 25-29 al descanso. La falta de intensidad en el juego interior y de acierto en el tiro comenzaban a lastrar las expectativas de los verderones. 42-47 comenzaría el cuarto decisivo. 18-32 en tiros libres y 3-26 en triples. Entonces, claro, hoy nos ha faltado confianza. No encontraban la llave los verderones, que veían como filipenses anotaban con facilidad. El triple de los palentinos para poner el 45-52 caería como una losa en los locales. Es un colectivo esto y que no podemos hacer guerras personales jugando. Hemos jugado demasiados, a veces unos contra cinco, y no nos hemos pasado. Tenemos que haber jugado mucho más en equipo. A 6 llegaría a ponerse el Óvila gracias al triple de Iván Sánchez, 50-56. Solo un espejismo que hacía finalmente claudicar al Ávila Auténtica el Boulevard, 55-64 contra el Inmapa Filipenses. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Sol y nubes para mañana en la provincia de Ávila. En La Moraña el mercurio no bajará de los 3 grados tanto en Madrigal como en Arévalo. Hacia la capital, situación similar con una máxima de 9 grados. De camino al Valle del Corneja vemos cómo las temperaturas tampoco marcarán en negativo, siendo Hoyos del Espino donde sí podría bajar el termómetro hasta los 0 grados. Más altos serán los valores en la Andalucía de Ávila, con hasta 12 grados de máxima en puntos como Candeleda. En Serranillos, Burgondo y Piedralaves podría haber algo más de nubosidad y los valores rondarán entre los 2 y los 10 grados. Ya en Alberche Pinares vemos como tanto en El Tiemblo como en Cebreros las temperaturas serán llevaderas sin bajar de los 4 grados de mínima. Misma situación en el Hoyo de Pinares, pero en las Navas del Marqués las temperaturas serán algo más bajas. En resumen, en la capital 2 de mínima y 9 de máxima, con algo de nubosidad para mañana. De cara a los próximos días vuelven las precipitaciones en forma de lluvia el miércoles. Pues con el tiempo nos vamos. Pasen una buena noche.